I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of. Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial. Bueno niñas, voy a estar utilizando hoy la paleta de Pau. Espero que sí les guste este look. Bueno, voy a estar utilizando la sombra negrita, chicas. El link de, pues, de la tienda donde pueden adquirir, pues, este producto está en la cajita de información. Tienen código de descuento que es Kimochi para cualquier producto. Bueno, entonces voy a estar comenzando utilizando esta sombra de aquí, la negrita. Niñas, como pueden ver, ya me puse lo que es el primer para sombra y ahorita solo estoy difuminando, ay, los pliegues, para que así no se marque mucho al momento que voy a poner la sombra negra y no se vea feo. Entonces difuminan súper bien todo esto, lo difuminan con eso o con, mejor con una brochita así. Esta de aquí es la de DoColor, que es mucho más fácil, creo, que con la otra brochita. Pues sí, es más fácil. Bueno, entonces vámonos a estar. Utilicé un corrector normal, chicas, para poner en el párpado, porque mi hijo ayer estuvo arreglando aquí y no sé dónde está mi primer de sombras de Jazzy, así que después lo buscaré. Bueno, luego entonces ya después de difuminar todo súper bien, ahora vamos a poner la sombra. Voy a estar utilizando una brochita de DoColor, que es la número 07, chicas. Entonces voy a estar poniendo aquí poquito a poquito lo que es la sombra negra. Así, tratando de concentrarme más en lo que es, pues, aquí una bolita pequeña. Así. Poquito a poquito, luego lo vamos a ir aumentando más el color y más hasta llegar a donde pues queremos. Listo, más o menos así, vean. La pigmentación de las sombras están súper bellas. Bueno, entonces sigamos aquí y más o menos lo van a estar dejando pues a un poquito más arriba, chicas. Tienen que pasar así, como pueden ver, ahí está mi pliegue, lo tapó, ¿verdad? Entonces tienen que ser encima de su pliegue. No se olviden, si son párpado caído, tienen que ser encima de su pliegue para que se pueda notar. Vean, aquí ya está sobresaliendo un poquito. Entonces, poquito a poquito lo vamos a llevar arriba. Así, vean, ahora ya sobresalió y como que se mira mucho mejor el smokey. Así que no olviden hacer eso. Así. Bueno, una vez que ya lo tienen así, ahora vamos a estar difuminando a los lados. Van a quitar lo que es el exceso que traemos en la brocha. Y vamos a estar difuminando aquí, chicas. Poquito a poquito, traten de no apretar mucho la brocha, si no se les va a marcar demasiado lo que es el negro y van a aparecer unos pandas marcados, así que pues no aprieten. Y le van quitando poquito a poquito, vamos a ir subiendo, 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 hasta más o menos llegar, hasta que más o menos se mire pues la sombra difuminada. Vean, ya se va difuminando poquito a poquito. Listo, niñas. Todo con calma se puede. Aparte que la paleta tiene sombras, pues, como les digo, que se dejan difuminar súper bien. Así que por eso, pues, súper bien. Ok, niñas. Bueno, entonces ahí lo voy a estar dejando. Aquí voy a estar difuminando un poquitín para que no se vea marcado esta zona. Luego voy a agarrar una brocha limpia. Bueno, voy a estar cogiendo esta brocha limpia que traigo aquí y voy a estar difuminando a los bordes, niñas, todos los bordes. Y bueno, no sé qué brillos ponerle, la verdad es que la otra vez compré unos brillos en la tienda de $1. Ahorita les muestro estos de aquí.
estos de aquí. Y bueno, estaba pensando colocar el negro porque el negro se mira súper bonito, ¿verdad? O también puede ser el verde, así que estoy indecisa, o puede ser los demás colores. Todos los colores quedarían súper bonitos, así que ando súper indecisa. Déjenme en los comentarios qué color hubiesen preferido que le ponga de glitter, para después quizás me hago un smokey con los tonos que ustedes quieren. Ok, bueno. Entonces, así, niñas. Ahí poquito a poquito ahora lo voy a estar aumentando lo que es sombra negra. Ok, niñas, entonces ahora vamos a estar difuminando aquí todo el negro para que quede súper bonito. Ya me hice este ojito de aquí. Ahora solamente falta pues arreglar algunos detallitos, donde faltó, donde sobró, y acomodarlo todo súper bien. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, ahí yo creo que aquí, ¿verdad? Con una brocha limpia voy a venir y voy a difuminar aquí, niñas, para que todo esté bonito aquí en estas dos zonas. Listo, entonces ahí voy a regresar con mi brochita, la que está aplicando el negro, y voy a dar unas pequeñas pasaditas por aquí. Ok, niñas, entonces voy a estar utilizando el glitter que es negrito. Yo creo que va a quedar súper bonito ahí en nuestro ojito. Así que este glitter, bueno, no es glitter, hojuelas negritas, chicas. Niñas, voy a estar utilizando este pegamento de Yassi para pestañas, pero voy a pegar las hojuelas. Así que como yo quiero que me dure, pues sí, tengo que pegarlo con pegamento de pestaña. Porque los que son especialmente para pegar glitter, pues pegan, pero luego después se pone un poco sudoso tu párpado y se empieza a mezclar con la sombra. Y bueno, es algo que no quiero en este maquillaje, niñas. Quizá ese podría ponerlo a los lados, no justamente en el pliegue, porque en los pliegues siempre se va a formar feo. Bueno, entonces ahí a toquecito solamente voy a estar colocando. Y no coloque mucho en la parte de al lado de sus pestañas, porque luego no van a poder pegar las pestañas postizas. Entonces van a estar cogiendo una brochita que sea así, bien con los pelitos gruesitos. ¡Ay! Se está pegando mi ojo. Voy a estar colocando lo que son las hojuelas poquito a poquito en mi párpado, chicas. En todo el párpado. ¡Wow! Y queda bonito, ¿eh? Hice buena compra. Muchas se preguntan, supuestamente estas hojuelas no es que sean para ojo, y las hojuelas de ojo especialmente no es que sean para ojo, chicas, solamente que pues lo ponen así porque ya, en fin, pero son las hojuelas estas de aquí que encuentran en las tiendas. Bueno, yo la encontré en la tienda de $1 en el lado donde está donde venden los adornitos para hacer en la ropa, hilos y todas las cosas, y ahí siempre encuentro varias cositas bonitas. Y bueno, yo no lo uso para la ropa ni nada por el estilo, pegar en otros lados, lo utilizo para mi maquillaje perrón. Así que bueno, hay que ingeniarse las chicas. Pero también colocando con mucho cuidado, no vayan a colocar en su ojo, cierren su ojo al momento que están colocando, con mucho cuidado. Si son muy descuidadas en ese tipo, no les recomiendo, porque si se entra a su ojo también les va a doler un chingo. Así que eviten o traten de tener muchísimo cuidado. Y bueno, ¿ustedes qué dicen, chicas? ¿Qué les pareció? A mí me ha encantado muchísimo cómo se mira. Ok, niña. Y bueno, quimochitas y quimochitos, este de aquí sería pues el resultado con los glitter. Pero ahora voy a estar colocando un poquito de glitter. Glitter de verdad, no hojuelas. Me confundo mucho, lo siento. Es que siempre uso mayormente los glitter y no las hojuelas. Bueno, estas hojuelitas de aquí están perfecto para mi ojo porque son pequeñas, pero se llegan a mirar súper bonito. Es que hay hojuelas súper grandes que a veces se me complica colocármelo en mi párpado caído. Así que bueno, voy a estar utilizando esta paletita de glitter de Beauty Glasset, y voy a estar tomando este glitter plateado. Que estos de aquí sí no necesitan pegamento, chicas. Pero solamente lo voy a estar colocando a los bordes de mi ojo para que así
se vea como un acabado bonito aquí al smoke ahí, niñas. Así que no se olviden colocarlo a los lados. Wow, pero realmente me super encantó el maquillaje de hoy, quedó muy muy perrón. ¿Ustedes qué dicen, niñas? Y bueno, ya saben que los smokey pues quedan con cualquier tipo de ropa. Bueno, este en especial pues quedaría con más ropa para fiestas que para lucirlo así casual o algo así. Pues más para vestidos de fiesta de noche, niñas. Ya que traemos unas hojuelas bien perronas, pues sí, tiene que ser para noche. Ok, bueno, entonces ya una vez que lo tenemos todo así, bien, quedó bien bonito, la verdad, sí. Niñas, como hidratante voy a estar utilizando este de aquí, que es de color pop, que es súper, súper bueno. Ya me puse una gotita, así que vamos a estar distribuyéndolo por todo nuestro rostro para ya hacernos la piel preciosa. Ok, bueno, entonces por aquí un poquito en la frente, no tanto me pongo, más me pongo en estas zonas de aquí. Luego estaré utilizando el primer de Yassi. Una gotita pequeñita, chiquita. ¡Ay! Salió una gotota. Ya, le quité un poco. Ok, y esa gotita la vamos a distribuir en todas las zonas donde nos sale los poritos abiertos. Ok. Listo. Amé mi maquillaje con glitter, niñas. Espero que pues a ustedes también les haya gustado muchísimo. Niñas, voy a estar utilizando la base de Rude en tono medio. Se la recomiendo muchísimo. Voy a estar colocándome esa base en todo mi rostro, chiquitas. Aquí, súper bien. Difuminándolo a toquecitos para que se vea mucho mejor. Ahora voy a estar utilizando lo que es el corrector de Payser, es el número 03. Y voy a estar colocándolo aquí a los laditos de mis ojeras, chicas. Y un poquito en la nariz, a los costaditos. Y bueno, eso sería todo. Ahora vamos a difuminar. Y difuminen muy bien a los lados de su nariz. Listo. Ok, niñas, bueno, entonces aquí ya estamos sellando todo, la base y el corrector, súper bien el rostro para que así reciba el contorno, rubor y iluminación, para que no se nos despegue la base y el corrector. Así que pueden sellarlo con brocha, aunque no se los recomiendo mucho, mejor usen esponjitas. De polvo utilice este de Resema, que es súper bueno, chicas, se lo recomiendo. Ok, niñas, entonces voy a estar cogiendo una brochita pequeñita y voy a estar colocando negro del mismo negro que pusimos en el párpado. Así que vamos a estar colocándolo aquí más o menos hasta ahí, de ahí vamos a estar difuminándolo todo hacia abajo. Ah, no, ese era el medito. Y palmas arriba y arriba y arriba. Ok, niñas. Bueno, así. Ahora vamos a estar difuminándolo hacia abajo un poquitín. Y voy a estar colocando un poquito de negro en la línea del agua. Ahorita ya lo coloqué. Se me hace un poquito complicado mostrarlo en cámara, ya que me meto un poquito la brocha en la línea del agua. No sé si lo dije, o creo que dije lagrimal, ¿verdad? Disculpen. Ok, bueno, vamos a estar cogiendo una brocha pequeñita y vamos a estar difuminando aquí abajo para crear nuestra sombra de transición con el mismo color. Voy a estar colocando esta sombra negra de aquí, niñas. Ok, niñas, ahora vamos a estar haciéndonos el contorno. Cogí una brocha angular así, esta de aquí es la de color, y vamos a empezar a estar colocándolo. Hagan su carita pescadito si es que no saben dónde colocar el contorno. Y ahí donde la parte donde se les hunde, ahí es, chicas, ahí es. Así que a difuminarlo súper bien.
Y aquí en la papadita para... Listo, niñas. Como pueden ver ahí, el contorno como que se hace más chévere. Y voy a poner un poquito en la frente. No podemos olvidarnos de nuestra frente, si no nos vamos a volver frentonas. Ah, ok, bueno. Entonces ahora sí. Chicas, se me ha irritado un poco este ojo de aquí. Creo que me entró sombra. Y bueno, ya de aquí al rato se pasa. Bueno, sigamos. Voy a estar utilizando de rubor el rubor de Colourpop. Este de aquí, que me encanta también. Se llama Bokeh. O debe ser diferente, ¿verdad? Bueno, es un color medio rosadita palo. Pero vamos a sonreír un poquín y vamos a estar colocándolo en nuestras manzanitas. Todo para estar más... ¡Ay! Creo que me eché mucho. Para estar más con colorcito. Está bien. Ah, no, está bien, chicas. Ok, bueno, entonces ahí ya lo vamos a dejar. ¡Ay, no me eché mucho! Voy a bajarlo con el que me estaba quitando el polvo. Bueno, ahí se está bajando. Ok, bueno, entonces ahí ya lo dejaré. Hoy voy a estar utilizando el iluminador de Focayuri, chicas, que es el Superstar, este de aquí. Así que este iluminador también se lo recomiendo mucho, es muy muy bueno y muy potente. Así que voy a estar utilizando este tono de aquí, o este de aquí voy a utilizar. Ok, niñas, entonces vamos a estar difuminándolo todo súper bien aquí. Como pueden ver, la pigmentación es muy muy buena también de este pequeñito iluminador. Listo. Ah, ahí voy a estar colocando un poquito en lo que es aquí. Encima y abajo, encima y abajo. Ahí voy a venir y voy a estar colocando en la puntita de mi nariz y voy a estar difuminándolo muy bien. Luego voy a estar colocando un poquito en lo que es en el medio de mi nariz, así. Y como pueden ver, ahí queda súper bonito el maquillaje, o sea, se ve más iluminado ya el rostro. Voy a estar poniendo un poquito de iluminador en mi lagrimal, chicas, para que se vea más bonito mi look, mi smokey, aunque esté con el ojo rojo. Pero cuando lo ponemos una luz ahí, como que se mira más bonito, no sé, ustedes digan, se mira más perrón. Voy a estar colocando un poquito de iluminador en el hueso, chicas, que también no nos puede faltar en un smokey, así que no se olviden. Y bueno, ¿qué les voy a decir? No baja todavía el rojo de mi ojo, vean. Y si me pongo lentes de contacto se va a hacer peor, así que hoy día creo que no voy a poder, qué mal. Voy a estar utilizando estas de Jazzy, chicas, que son Los Ángeles. Aquí está, Los Ángeles. Son muy bonitas. Así vamos a estar colocándonos las pestañitas aquí. Así, luego se agarra una pinza para acomodarlo en la parte de adelante y así no metan su dedote. Ok, bueno, así ya quedaría. Quedó súper hermoso este maquillaje. Queda muy bonito con los ojos oscuros, chicas. Así que tienen que hacérselo. Ok, bueno, ya pegó y así quedaría. Quedó muy, muy, muy bonito. Niñas, estoy utilizando pues un labial bajito para que así el smokey se mire súper intenso en los ojos y se nos mire más bonito. Entonces utilicé el labial de Delancey, que viene en la colección, en la cajita que les había comentado, no sé en qué video. Viene, creo que 5 labiales, así que bueno, este aquí me encanta, a mí es mi favorito, casi siempre lo utilizo y ya se me va a gastar. Ok. Bueno, mis kimochitas, kimochitos, este de aquí sería el final de este tutorial. Espero que sí les haya gustado mi smokey fiestero y espero que sí les haya gustado la explicación. Espero ayudarlas y espero que lo practiquen, chicas. Claro que no les va a salir a la primera, pero sí les va a salir mientras ustedes sigan practicando. Poco a poco, sin darse cuenta, verán que les va a salir. Solo tengan muchísima paciencia. Así que bueno, si les gustó este look, no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este video. De esa manera me apoyarían un montón. También no vayan a olvidar activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje.
cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos hasta mañana. I'm thinking you were made for me. It's not my birthday yet, 'cause I gotta say you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of.